¿Qué onda, amigos? Como ya lo vieron en la descripción del video, hoy vamos a ir a explorar las cuevas de aquí del Cerro de la Gloria en Monclova. Anda con nosotros el... ¡Ronda, perro! Les iba a mostrar el camino, pero está bien escondido, la mera neta. Ahí ustedes googleenlo. A ver, una explicación rápida del borrado. A ver, mira, te lo explico como el Jaironda, como TikToker. Bueno, lo primero que hacemos, buscamos en Google Maps minas de Monclova, Cerro de la Gloria. Después caminamos, les preguntamos a unos muchachos muy hediondos, así todos de blanco. No son fantasmas, son trabajadores, están todos llenos de tierra. Y luego, pues procedemos a caminarle. Y creo que estamos llegando al portón, perro. Nos van a regresar. Sí, bueno, aquí dijeron que íbamos a llegar a un portón y que nos iban a regresar, va. Pero pues yo soy el que me ha aventado un tiro, no hay pedo. A mí nomás échenmelo, va. Yo me aventé un tiro con el vato. Está una casetita aquí, amigos. Tienen que pedir permiso, va. Pero pues no hay nadie. Nomás el perrillo ahí, ya le pedimos permiso. El Firulais. Pues a ver qué. A ver qué dice. Son como 3 kilómetros para llegar a las primeras cuevas. Y a las segundas cuevas son 5 kilómetros, algo así, va. No sabemos nadie por dónde vamos a ir ni nada. Pero pues acá está una brecha y pues por ahí la vamos a dar. Así que pues vamos para allá. Nos viene siguiendo la migra, mijo. Al Batman nos viene siguiendo. Voltea, Batman. Batman. Después de 3 kilómetros de caminar, amigos, ya vamos llegando aquí a la cueva. Está un caminito, va. Aquí está, aire, amigos. Es bien chida, la mera neta. Todavía no llegamos acá bien, ve adentro, pero vamos a ver qué hay. A ver si nos sale un osillo. Esta es la primer cueva, va. O sea, la primer cueva porque son 2. Pero las otras 2 están más adentro. O sea, están 2 kilómetros más adentro, pero no sabemos por dónde va. Porque pues ya aquí, o sea, topa ya. Está topando ya, no hay paso ya. Siempre que ando acá en los cerros, amigos, siempre, o sea, hay piedras que están chidas, como que tienen minerales. La otra vez el Luis me quitó unas. Pero ahorita, o sea, aquí está este, miren. Se ven chidas las piedrillas, amigos. No sé qué mineral sea, va, pero siempre así en todos los cerros. Siempre hay. Estaría chido llevarse una piedrilla, ¿verdad? De vez en cuando. Chavalita está tan grande. Una chavalita, va. Pues para el recuerdo. Y pues ya hemos llegado aquí, amigos, ya. Valió la pena, amigos, valió la pena la caminada que nos aventamos de 5 kilómetros. Esta es la buena. Sí, esta es la buena. Yo pensaba que era otra. Es que hay otra, ¿verdad? Pero no sé para dónde estén. Pero están chidas estas, amigos, pues para venir a explorar, así que. Pues sin más que decir, vamos a aventurarnos. Y bueno, amigos, vamos a explorar aquí adentro de la cueva. Por primera vez, es la primera vez que vengo, está oscurillo, la neta. Tienen miedo. Dicen que no puedes entrar muy adentro porque te hace mal la popó de los murciélagos. Yo había escuchado, va. Más no sé si sea verdad o qué, pero pues vamos a adentrarnos. En la cabeza, lo probó. Me asconte bien payado. Mira nomás. Ya, bueno, vamos a ver. Yo sí puedo armar. Ay, sí. Este cuchillo, mijo. Se lo dejé a Chuy para que viniera. Miren, amigos, entrando luego. Ah, no manches, sí da miedo, mijo. Ven adentro, miren. ¿Qué hay allá? No llega la luz. Para que tengan cuidado, amigos. Aquí luego entrando. Ah, pero sí puedes bajar, pero por este lado. Puedes bajar, pero no va a bajar, ¿no? Porque abajo pues sí se ve más tenebroso. Guachet, que saliera un oso, mijo, aquí. Pero de abajo, para alcanzar a correr, me hago virar. ¿A qué sí, mijo? Guachen allá. Dicen que aquí, mijo, vienen las brujas. Vamos para acá. ¿Qué onda, mijo? ¿Bajamos o qué? ¿O les da miedo? ¿Qué onda, mijo? ¿Bajamos o qué? ¿O les da miedo o qué? Allá, la cueva de abajo, miren. O sea, no se ve mucho aquí, pero pues sí está bien abajo, la mera neta. Sí está, yo creo, unos... ¿Cuánto, mijo? Unos 10 metros, sí, si tiene profundidad aquí. Mira, 5. 5 metros. Pues vamos abajo, a ver qué tal, a ver qué hay, a ver qué encontramos. ¡Eh, ya estuvo, Jairo! ¡Esclávate! ¡Iren el borrado, iren! Se anda tomando fotos. 2-3 fotillos y ya, no mucho cotorreo, hay que explorar. Yo lo doy primero, mijo. Iren. No más. Ay. Iren, amigos, como está aquí todo. ¡Qué chula! Digo que no hay bajada. Sí, mijo, acá está la bajada. Amigos, si vienen, dejen su basura aquí, no sean marranos. Siempre a cualquier cerro que voy, por más adentro que esté, siempre hay basura. ¿Por qué serán tan marranos, tan cerdos? ¿Por qué, mijo? ¿Por qué son así? Mira, pero es que ahí, hay cuenta que dentro de la cueva hay diferentes excavaciones, va, por así decirlo. O sea, para un lado y luego para el otro lado, y hay, pero hay un camino sin fin. Sería chido explorarlas todas, ¿va? Pero pues sí da miedo.
Miren, para allá está uno y luego para allá, allá a la vueltecita está otra. Y luego para acá está esa, y luego para acá está otra y acá está arriba otra. O sea, pues hay bastantes, va. Dale, 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 no hay nada miedo. Un poco de murciélago. Sí, a miedo va, mijo, como quiera. Aquí sí, a mí sí me da miedo, miren. Y él, mijo, no hay nada. Está el macho. Sí, a miedo va. Sí, a miedo, mijo. Sí, está miedo, Jaime. Sí, va. Sí, cierto va. Allá arriba, ahí es donde estamos ahorita, amigos. Vamos a ver acá. Miren. Está otra aquí que no se veía, va, porque estábamos aquí arriba. Está otra aquí abajo y acá está otra. Ah, pero acá ya no hay nada, no, ya no hay camino, sí. A ver. No, pero ya está tapado, mijo. No llega la lamparilla que traigo, déjame la cierro más. ¡Eh, borrado! Sí. ¡Manda un saludo, mijo! ¡Qué rollo! ¡What's up, WhatsApp! ¡Que se suscriban, mijo! ¡Que se suscriban! ¡Di, suscríbanse al canal! Sí, hasta llega. Aquí ya es la que continúa, ¿no? No sé, mijo. Miren, lo que no puede faltar, mezcalito. Bote de cerveza. Ah, ya está tapado, mijo, ya no hay nada. Ya no hay nada, amigos, aquí. Es todo lo que hay. O sea, en la parte de abajo, va. Ah, bueno, para allá está otro. Mira, aquí se ve con ganas, mijo, por una foto. No me deja tomar una foto. Calmaos, amigos. Ya nos vamos para otro lado. O sea, aquí mismo dentro de la cueva, porque pues ahí... hay distintos lugares. Pero sí está oscurío, amigos, la neta. O sea, todavía es temprano, todavía está el solecillo afuera. Pero pues aquí sí está oscurío. La mera neta. ¿Qué onda, borrado? No te ves, mijo, está bien oscuro allá. Está bien oscuro la y pues nada más nos, queda sombra. Le sale bien, no te ves, no te ves, no te ves. Es que a ti. Es que luce de lado. Sí, luce de lado. No, está chida esta. Y pues sí, acá andamos. La neta, sí, ya lo había visto en video. Si no le hacen justicia, la neta, a como es, si neta, si vienen, va a estar difícil de venir. Y más porque va a ser un poquito medio ilegalón, yo creo. Sí, porque o sea, ahorita porque no había nadie en la casilla, creo que intentamos, hicimos, oiga, parecíamos locos ahí, pero. Pero no salió nadie. Pero no salió nadie, exacto. Así que ni pedo. Bueno, amigos, vamos a entrar aquí a un lugar. A un lugar que sí está. A un lugar que sí está bien oscurote, así machín. Que aquí es donde se duermen los osos, donde invernan, como se diga. No se ve nada, así que posamos con la lamparilla. Tira, mijo, porque de repente está. ¿Cómo se dice? Corona. No, no. O sea, los pozos como allá. A ver, vamos a ver. Y mi hijo, si salen osos, y luego yo le di el cuchillo a Chuy. Nada, me Chuy, basta atrás. ¡Va a mirar, Chuy! ¡Ya le da miedo que va a orinar! ¡Vete, Chuy! ¡Qué harina, qué harina, mijo! Dame la mano, me voy a remolar. Almero. Para allá. Acá hay otra salida, mijo. Para acá, para acá no. Pero para acá está otra salida. Y tal la que subimos, mijo, por acá, por lo más difícil. ¡Hola, Chuy! Vamos, mijo, vamos para acá. Aquí explorando la cueva de Cerro de la Gloria, amigos. Una cueva muy peculiar, muy visitada por aquí, por la gente de aquí en Monclovita la Bella. Y pues, sí da miedo, la neta. O sea, da miedo que te va a salir un animalío o algo, pero... pues nada, aquí qué puede haber, mijo. ¿Cómo se escucha? Mi hueca no... mira, mijo, todavía hay para allá, mijo. No manches. Vamos a ver. Sí. Es que casi no se ve, mijo. Hay un colgante del piso. Pues sí, de muchacho, ¿no? Sí, mijo, aquí arriba hay aire, ahí está. Hola, primero. ¿Qué, mijo? No asustes. Ah, ya para acá está tapado, mijo, también. ¿También? Ah, no, para allá, para la vuelta, quién sabe. A ver, vamos. A ver, amigos. Si van a venir, ¿eh? Hay otra. Mira esta arenita, mijo, qué pedo. ¿Popo? Es popo, sí, cierto, va. No manches, ¿dónde están los murciélagos?
No está mal, no está más adentro. ¿Qué es eso, amigo? Sí, va a ir, amigos. Bueno, no se ve en la cámara, pero. Nada, ya no hay nada. El Lucy. Ya no hay nada, amigos. Ahora, ¿cómo regresamos? Miren, a ver si se ve en la cámara. Nada, no se ve. Sí, sobre. Vamos a apagar todas las luces a las 3. Ey, lo que te agarren, mijo. Una, dos, tres. Ay, Zafir. ¡Una! Sí, da miedo, mijo. Tengo oscuro. Ya vieron, amigos. Si vienen a explorar, tráiganse su lámpara porque si está oscuro aquí, la neta. Y tráigasela bien cargada porque si se les acaba la carga aquí adentro, no se ve nada de nada, la neta. Oh, salud. A ver. Vamos por allá. Pues ya vamos para la salida, amigos. Mira, está Chuy. ¡Vente, Chuy! Se ve bien feo, ¿no? Imagínate que vienes saliendo y ves eso parado ahí. ¿Qué, mijo? ¿Qué, se, qué cosa? Chuy, ¡ay, Chuy! Estaba parado. No, pues ya está. Imagínate que vas saliendo y lo ves ahí parado. Machen, amigos, así se ve todo oscuro aquí. No se ve nada. Una lamparita, pues ya. Pues no. No me gusta ir atrás, mijo, porque dicen que el último es el que se muere. Yo eres negro. En la cámara no se ve nada, pero pues ya aquí los ojos, pues se ve chido, la neta. Otra experiencia. Y pues vamos a bajarnos. Ahora, mijo, no te vas a caer. Y si te caes, te grabo. ¡Mi shit! ¡Pedoruco! mi sombrero, mijo. Sobres, Jairo, bájate para que te caigas, sobres. Ojalá y te caiga. Casi le doy, ya, dale, ándale. Ya, ya va a caer, porque se vaya a caer. Y bueno, amigos, lo primero, deben de tener botas de seguridad. Mira nomás, así bajamos, o sea, yo ando desde lo más caro de los malls, así, hasta en piedra. Bueno, amigos, vamos a la última cueva, que está acá abajo. Está escondidía, por aquí va. A ver qué hay. Esta está aquí solo, mijo, miren. Está como que aparte esta cuevecita. Y pues vamos a ver qué rollo, vamos a entrar. Vamos a aventurarnos. ¡Ni hay nada, mijo! No manches, perro. La cama, mijo, la cama. Una flecha, loco. Oh, mira. Ah, mira. Imaginamos que es una flecha. No hay nada aquí, mijo. Vámonos. Vamos a las otras. Bueno, amigos, ya nos vamos despidiendo de aquí, de las cuevas del Cerro de la Gloria en Monclova. Para que vengan, visiten, hagan turismo, pero no hagan males, no dejen basura como nosotros. Ir aquí, llevamos la basura. Bueno, cada quien trae un pedacito de basura, va. Pero no dejen basura, amigos, en buen pedo. Y pues nos despedimos. Sí, la meraneta está el solecito, pero ya está bien helado. Y pues nos vamos, toda la racita, toda la bandera de regreso. Si el video les gustó, pueden suscribirse, activar la campanita. Hago contenido así, campamentos, compras en el tianguis y todo ese rollo. Pero suscríbanse y activen. Oh, oh, el sombrerón. Suscríbanse y activen la campanita, amigos, para que cada vez que suba un video les llegue una notificación. Y compartan el video.